Muy buenas amigos y bendiciones a todos. Vamos a ver, he puesto aquí que estamos buscando alguna cripto. Y es que ya sabéis que tenemos nuestro software de arbitraje. Lo que pasa es que antes de estos días que hemos estado fuera, pues aproveché y saqué la pasta porque estaba enfermo y no lo podía controlar y tal. Ya la tengo desactivado el arbitraje. Pero sí que tenemos algunas monedas en cartera y alguna moneda más que me interesa comprar porque voy a poner pasta esta tarde, esta noche, y quiero saber cómo está el mercado, chicos. Vamos a ver, primero de todo el Bitcoin. ¿Habrá pasado los 25.000? No, ahí sigue. Mirad, ha llegado a 24.960. O sea, casi, casi a 25.000. Vemos cómo sigue aquí, veis, golpeando la resistencia. Pero yo pienso que va a romper hacia arriba, la verdad. Tiene buen aspecto. Entonces, vamos a ver, nuestra cartera de arbitraje. En la parte de 50% de liquidez, que es para hacer caja. Tenemos un 5% en Bitcoin y un 5% en Ethereum. Vale. Perdona, chicos. MB, buenas tardes. Y luego tenemos algunas monedas. Hemos vendido SNX. Vamos a ver cómo está cotizando porque la vendimos hace 3 días ganando un 30. Bueno. Parece que hemos hecho bien. Vamos a ver. Voy a enviarlo por el Telegram VIP. Mira, está un poco peligroso. No, mejor vender y esperar a que baje. Hola, Daniel. Yo creo que va a romper los 25.000. En todo caso, para los de Herter, puedes poner un stop en beneficios o si no, como dices, puedes vender. Muchas veces, ante la duda, está bien vender la mitad. Dicen que así, pase lo que pase, no te equivocas. Por cierto, creo que de momento hicimos bien en vender SNX. Está sin subir y parece que quiere corregir. Vale, chicos. Entonces, tenemos una nueva que compramos hace muy poquito, que también la teníamos ganando un 30, y la quiero vigilar de cerca, que no se deshinche de golpe. ¿Veis? ¡Wow! Vaya vela pegó aquí hace 4 días. Vaya pedazo de vela. Esta la tenemos muy bien comprada también. Vamos a ver, monedas. Mira, EQX la compramos a 0,0184. 0,0184. Vamos a ver. Cinco. Estamos ganando un 26% ahora mismo en EQX. Vale. Pero bueno, la vela de hoy sí que es verdad que no mola mucho, pero tiene mucha fuerza. Ha roto aquí arriba. Lo malo es que aquí tuvo un volumen muy grande y aquí está empezando a bajar. La vamos a vender ya. Vamos a ver. Chicos, vendemos. Esto se puede poner en negrita. No, no.
hacemos Equities comprada hace pocos días ganando un más 26% de rentabilidad. La verdad es que tras la vela de hace 4 días con ese volumen tan grande, creemos que ya hemos visto el techo de este movimiento, aunque pueda seguir subiendo. Vemos un riesgo mucho mayor de corrección. Vale, y ahora ponemos el pantallazo. Vale. Bien, chicos, me voy a ir apuntando aquí a modo de historia las que vamos cerrando. SNX más 30%. EQX más 26%. Y lo tendremos así a modo de historia para saber cómo vamos cerrando las operaciones. Vamos a ver que estamos en streaming. ¡Buenas bendiciones! Chicos, que se van a seguir fuera, van a seguir haciendo carteras para clientes. ¡Sí, Valner! Solo nos vamos un mes, ¿vale? No te he dicho nada porque estoy haciendo ahora una entrevista que tengo el día 23, otra entrevista de este mes, y para en septiembre empezar a trabajar con otra aseguradora que tiene otros productos más variados aún, y entonces ahí podremos hacer bien. Y porque vemos que el mercado está como está, ¿vale? Que el S&P ha corregido, pero pensamos que tiene que venir otra caída y que no nos dejemos llevar por estas subidas, chicos. Mientras no rompa la tendencia bajista esta de color rojo que tenemos aquí, que está a punto de acercarse, no lo veríamos sostenible a largo plazo. ¿En serio pensáis que a partir de los 25, después de los 3 rechazos que ha tenido ese nivel, Gonzalo Rodríguez? Sí, correcto. Hay una cosa que es que a la cuarta se suelen romper los niveles, ¿vale? El número 4 es importante en la bolsa. Hay toda una teoría sobre ello, ¿vale? Y el número 4 es un número importante, ¿vale? Entonces, esto que ha dicho Wallner de que nos vamos a vivir fuera es que estamos montando un cultivo de THC 100% legal en Macedonia, ¿vale? Y mañana haremos un Zoom para explicarlo. Se tienen que invertir a partir de 5.000 euros y tenemos una novedad, que es que se puede invertir en cripto, ¿vale? Hemos hablado con la farmacéutica y les hemos dicho si aceptarían cripto y nos han dicho que sí. Entonces se puede pagar la mitad en cripto y la mitad en cash, ¿vale? O algunos, o sea, es que nosotros no aceptamos cripto porque hay una parte que va para nosotros, para los gastos del cultivo, de los trabajadores, de los abonos, de la tierra, de las semillas, todo esto son más de 100.000 euros. Entonces hemos de financiar, ¿vale? Hemos de financiar 220.000 euros. Os paso el link para el grupo de Portugal. Add members, invitar con link, y os lo paso, chicos, porque de verdad que es muy muy interesante. Grupo inversión THC Macedonia, dos puntos, y os pongo el Telegram y voy a fijar el mensaje, ¿vale? Que es una cosa que lo deja ahí arriba. Vale, chicos, ¿en qué consiste la cuenta de arbitraje MB? Pues consiste en tener unas monedas más baratas y otras más caras en distintos exchanges. Atención, chicos, está por confirmar, pero 90% que se podrá pagar en criptos. Al menos la mitad del importe. Recordamos que la inversión mínima son 5.000 euros, aunque se puede hacer una excepción. Si alguien tiene una situación particular, posibilidad. Vale,
Tiene pinta esto de que puede haber rebotes. Yo creo que vamos a ver nuevos mínimos. A ver, yo pienso que en la bolsa vamos a ver nuevos mínimos y yo pienso que vamos a ver nuevos mínimos en el Bitcoin y en el Ethereum. Estamos de acuerdo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es la lectura del mercado, ¿vale? Mirad, en este gráfico de aquí, por ejemplo, de EQX, vemos cómo ha habido un rechazo aquí muy fuerte en la zona de 0,03, cómo ha bajado hasta 0,025, ¿vale? Que es prácticamente un 15, un 20% hasta aquí, y cómo ha perdido todo el volumen y toda la fuerza que tenía en la subida, ¿vale? Que venía teniendo cierto volumen y ahora se ha quedado con un volumen ridículo. Luego, se ha quedado muy lejos de la zona del rechazo, ¿veis? Hay todo este hueco ahí que está por trabajar, ¿vale? Y que es toda una resistencia importante. Entonces, si miramos el Bitcoin, es verdad que lleva tres intentos, pero no vemos que haya bajado el volumen una barbaridad. Ha bajado un poquito, es normal porque está lateral e indeciso, pero el rango se ha estrechado y estamos más próximos, cada día estamos un poco más próximos al nivel de resistencia. Si miras este primer intento, se quedó aquí el cierre. Este siguiente intento cerró aquí y hoy estaríamos cerrando algo por encima. Aparte de que el intento hoy ha llegado más arriba, ¿ves? Ha llegado a superar el máximo del primer día, ¿vale? Entonces, todo esto me hace ver con más posibilidad que rompa al alza que no que se vaya para abajo. Al igual me equivoco y desde un punto de vista macro y desde un punto de vista, no vamos a decir fundamental, porque pensamos que las criptos no tienen fundamental. Pero desde un punto de vista de valoración económica, digamos, financiera global, que al final es la macro en realidad, pues yo pienso que tiene que bajar. Pero si el mercado nos dice que sube, pues el mercado sube, ¿vale? No podemos hacer nada. Lo he hecho mal, tío. Ahora seguirá más alto. Vale, chicos. Entonces, estábamos repasando. Tenemos SNX que hemos vendido con un 26 hace 4 días. EQX que la hemos vendido ahora el día 26. Vamos a ver un momento. Esto es Macedonia, no, el de criptos. Ojo, el Ethereum, atención. Vendemos SNX, fue el 12 de agosto, vale. SNX, 12 de agosto. Y EQX la hemos vendido el 14 de agosto. Vale. Vamos a ver. Entonces, ¿qué más tenemos? EQX ya la podemos borrar. Y nos queda SNX, también la podemos borrar. GMT, vamos a ver cómo está GMT. Bueno, bien, bien. La compramos a 0,89 y está en 0,99. O sea que ganamos un 11% o así. Y también tuvo un día aquí fuerte, pero bueno, el volumen vuelve a crecer ya los últimos 3 días y vuelve a apretar hacia arriba. Está bien, tiene la resistencia de 1 euro justo aquí, de 1 dólar, perdón, que claro, es un nivel muy importante. A ver si lo consigo poner ahí más o menos. Bueno, esto es lo más cerca que lo puedo poner. Ahí tiene resistencia, pero yo también creo que la va a romper. También es una moneda que veo que podríamos tener. Entonces, nosotros en la parte de altcoins tenemos el otro 50%, ¿vale? Del cual ahora tenemos el 5% en GMT. Vale, bien. Luego tenemos otra moneda que se llama Thiel.
También está en un buen sitio, en una buena posición, 0,0475 y la compramos a 0,048. Estamos planos en CIL, ¿vale? Entramos aquí hace tiempo. Hemos estado perdiendo un tiempo, pero no ha perdido el stop, ¿vale? Que lo teníamos en 0,03. Y estamos entrando, o sea que CIL también la puedo comprar esta noche cuando empiece a comprar criptos, 5% en CIL. Y vamos a ver que este le voy a responder arroba Daniel piensa que nosotros dimos aviso para comprar 5% Ethereum y 5% BTC. No sé si en tu caso has comprado un porcentaje mayor. En ese caso, quizás si te merezca la pena vender una parte. Ya te digo, yo lo veo con ganas de romper. Vale, CIL, GMT, y luego tenemos otra que esta no estaba yendo tan bien, era la que teníamos en negativo, que se llama Casper. Vamos a ver que no está, pero bueno, mira, había tenido un buen pumpeo los últimos días. Aquí lo podemos ver con unas buenas subidas de volumen. ¿A qué precio está? Mira, Casper la teníamos a 0,0308 y está a 0,360. Vamos a ver, que ya tenemos aquí una buena rentabilidad, 0,308. Ganamos un 16,5%. Pues ya la vamos a vender por el pumpeo. Aquí está, ¿vale? Y esto lo quitamos de aquí. Vale. Vamos a ver también. Vendemos Casper. Pues como SNX se ha hinchado con alto volumen y de golpe se desinfla. Hoy con un volumen bajísimo. Ganamos un 16% en algo más de un mes. Vale. Venga. Hemos vendido EQX y Casper. Recomendamos leer los mensajes de arriba. No, en mi caso es en plan tenerlo simplemente en una wallet. Entonces, espérate un poco. Síguelo de cerca. Y si ves que pierde los mínimos de estos 2-3 días, lo vendes, pero si no, dale margen a que pueda romper. Perdón, chicos, lo digo por las grandes mechas. Banear al troll este, muy terrible que ataquéis a Borja Escalona, muy mal. Borja Escalona es un grande. No, hombre, no, Arnaldo, ¿cómo que habéis bajado el mínimo? El otro día eran 10.000, Krillman. Dice, bueno, eso fue para la fase 1, que la fase 1 ya está completada y hemos conseguido un capital total de 285.000 euros, ¿vale? Y la fase 1 ya está completada, ¿vale? Ahora esto es la fase 2, que la rentabilidad ya no es fija, sino que es variable, que como tal puede llegar a ser 4 veces superior que la rentabilidad fija, pero también puede ser inferior, también puedes perder, ¿vale? Y nunca se sabe, aunque los escenarios que manejamos son positivos, ¿vale?
Entonces, vamos a ver, el Ethereum, chicos, ¿cómo está el Ethereum? ¡Wow! Ha llegado a estar por encima de 2000 hoy, chicos. Vale. Cuidado con el Ethereum, que aquí sí que en 2000 podemos ver una corrección que ya lleva una subida importante. Cuidado, ¿eh? Pero hoy ha estado cotizando por encima de 2000, tío. Qué bueno, ¿eh? Ethereum, de momento. Empanado, ¿por qué? ¿Sabes leer? No os piquéis, chicos, va. Vamos a mantener, como os digo, ese interés por el Ethereum. Vamos a compartirles aquí que hemos estado hablando de las criptos. En este directo hemos comentado los cambios enviados. Y ahora hay que buscar alguna cripto. Antes alguien me ha escrito las que tenía. Mira, Metis, Velas, Hathor, GWGAMI, Boson, Protocol, Velas. Vamos a ver esas criptos. Buenos días desde Bariloche. En estos momentos está nevando muchísimo. Bendiciones, Alejandro, tío. Aquí hace un calor que estamos a 30 grados. Uf, tío, con una humedad que te cagas de aquí del lado del mar. ¿Ves, Metis? Esto pinta también a techito ahora ya, ya que viene cierta corrección, ya lleva tres montañas de subida. Esto ya pinta a que puede marcarse una buena corrección ahora. Pero bueno, esta no la acabo de ver interesante. Vamos a ver velas. Pensad que nosotros tenemos la mayoría de la cartera en liquidez. Vamos a ver, velas, ahí está, bueno. Está lateral. Vamos a ver si da buen arbitraje velas, que a mí es lo que me interesa. TradingView. Vamos a poner velas, barra, velas, velas tether, velas tether. No, velas tether. Bueno, tío. ¿Cómo puede ser? Aquí ha dado un 85% de arbitraje, no tiene sentido. Ya ves, da unos arbitrajes tremendos, del 10, del 20%, del 10% aquí, del 30% un día. ¿Cómo puede ser, tío? Es una barbaridad. Velas da un arbitraje altísimo. Vamos a volver a hacerlo bien. Velas. Barra. Velas. Velas Tether. Y velas Tether. Sí. Lo estamos haciendo bien. Qué fuerte. Pues velas tiene un arbitraje altísimo, ¿vale? Atención a los arbitrajes. Bueno, me la voy a apuntar así no envío tantos mensajes que voy a colapsar aquí el canal. Vamos a apuntarla aquí. Velas. Gran arbitraje. Es una posible moneda. No me gusta el hecho de que la tendencia no es que esté muy alcista, ¿vale? Está lateral. Pero bueno, también está bien si el mercado rompe arriba, esta cripto no ha subido y puede tener más recorrido, no está tan agotada como otras, pero no tiene tendencia alcista, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. No, hombre, dejad al Arnaldo, chicos. No pasa nada. Si quiere defender a Borja Escalona, pues que lo defienda, tío. A ver, Arnaldo es un viejo del canal ya. No, no es un troll. Lo conozco perfectamente. Sí, me ha llamado por teléfono y hemos hablado y todo. Ya os digo. Vamos a ver. Eso, estaba mirando las que me había enviado el chaval este. Jope, las he vuelto a perder.
Pero bueno, Arnaldo, no te pases, que ya ves que están pidiendo que te echemos todos. Metis, Velas, Hathor. Vamos a ver. Hathor. Mira, ¿ves? Esta sí que tiene buena pinta, como que está aquí rompiendo y puede tener una buena subida. Esta está bien, Hathor. Lo que pasa es que es una subida tan perfecta que esto tiene que ser una terciaria. Ahora tiene que iniciar una racha bajista, pero Hathor tiene buena pinta. Vamos a ver aquí, Hathor. ¡Wow! No tiene liquidez. O sea, no aparecen los exchanges. A ver si lo he escrito bien. Jope. ¿Dónde están las monedas? No lo he escrito bien. Hathor Tether y Hathor Tether. Bueno, mira, aquí tiene un 4%, aquí un 5%, aquí un 2, aquí un 1, aquí un 1. Va dando buenos arbitrajes, sí. Va dando buenos arbitrajes. Un 3, aquí llevo un 16. No está mal. No está mal. Vamos a apuntárnosla también esta. HATHOR. HA. Bueno, no. La gente es así, desgraciadamente. Pido disculpas por el insulto a los discapacitados. Creo que es muy diferente un caso y el otro. Arnaldo, ¿cómo puedes defender a semejante discapacitado? Pero es muy diferente un caso y el otro. Sí, no tiene nada que ver nosotros con este tío, tío. ¿Podrías mirar la cripto OVR? Dicen los expertos que será la próxima en explotar. Vamos a ver. OVR. Hostia, somos 49. Qué guay, chicos. Buah, voy a poner el aire, a por un Monster, a por un cigarro. Ahora vengo, no tardo nada, chicos, ¿eh? Os voy a poner el gráfico del Ethereum, que está muy interesante. Mirad, está ahí con el 2000. Pues bueno, yo no creo, ya os digo, yo lo veo alcista, yo pienso que va a seguir subiendo. Alguna cripto sí que tiene señales de agotamiento, pero lo que es el Bitcoin y el Ethereum, yo creo que pueden tener recorrido hacia arriba. Ya vengo, chicos, ¿eh? Voy a por una bebida. No tardo nada.
Hay un short squeeze de Celsius. Es que no sé lo que quiere decir un short squeeze, chicos. Yo, de verdad, que a mí si me habláis en castellano, me hacéis un favor. Porque yo conozco algo de lenguaje de mercados, pero tradicional, ¿sabes? No estas palabras nuevas, que si trampa de osos o trampa de toros. En mi época se llamaba rebote del gato muerto. Dice, ¿por qué permitís gente así en el chat? Hombre, porque damos libertad, todo el mundo puede opinar de todo, tío. No tenemos que estar de acuerdo en el 100% de las cosas. Cardano es una cripto, es muy líquida, MB. Nosotros buscamos criptos que nos permitan hacer arbitraje. Yo Cardano la uso para las transacciones, aunque ahora no sé qué hicieron, que como la desdoblaron. Squeezed es exprimido en inglés. Mira, Cardano está subiendo bien, chicos. Está subiendo bien. Es una de las que recomendamos para mantener en el canal a los miembros VIP. Les dijimos que como cripto para tener en cartera estaba bien con el stop aquí abajo en 0.40, pero que no iba a dar buen arbitraje. Pero sí que era una cripto. Uy. Vale, que se puede tener en cartera. Y parece que podría estar rompiendo la tendencia bajista de largo plazo. ¿Veis? Que la podríamos pintar por aquí. Aquí la rompió, pero vino hacia abajo sobre ella. Y aquí parece que hay un cambio ya. Y que la nueva tendencia que había hecho aquí también la rompe. Y vuelve a hacer lo mismo. Y ahora ya parece que está cogiendo vida libre, vida propia. Entonces Cardano está bien. Chicos, si os queréis suscribir a la plataforma de criptos para poder hacer el arbitraje, cuesta 200 euros al año, ¿vale? Aquí le das a crear cuenta y aquí te pone todos los pasos para seguir y te sale un código QR que tienes que hacer una foto y te va a decir la billetera, ¿vale? Os paso el link. Si no, podéis mandar un mail a silviaysimon@hotmail.com. Vale, vamos a ver monedas que tenemos aquí. Casper ya la hemos vendido, ¿no? Hemos dicho, sí, la hemos vendido hoy también. Vamos a ver, vendemos Casper con un 16%. Casper, 16%, 14 de agosto. Habrá que guardarse también la fecha de compra, tío, que no, la otra vez no la apunté. Pero bueno. Bien, bien, bien. Entonces Casper también hay que borrarla ahora. Vale, arbitraje intermedio. A ver, Cava. Vamos a ver. Esto. Nada, parece que ya ha hecho techo y ya se ha dado la vuelta. Hubiera estado bien estar dentro, pero ahora mismo no parece el momento. Audio, arbitraje muy recurrente. A ver, audio. También parece que está haciendo techo ahí. Poco arbitraje, poco arbitraje. OM tiene buen arbitraje, a ver. OM. Un momento que así me pongo el chat y os veo. Mira, ha tenido buen comportamiento. Sí, Arnaldo ha sido moderador y todo muchos años, por eso os digo. Borja está muy mal lo que hace, tendría que estar en la cárcel, tío. Yo creo que está fatal lo que hace. Pero bueno, tío, a veces hay gente aquí que defiende el comunismo o que defiende no sé qué y tampoco los baneamos, tío. Vale, no pasa nada, chicos. Vamos a ver. GMT. Ya la tenemos en cartera. SNX da buen arbitraje. A ver. SNX. Short squeeze es un acogotamiento de los que van en corto. Bloquearon los tokens en el protocolo. Y solo hay un 2% de circulante. Y están vaciando la liquidez en los exchanges. No sé, tío.
No lo entiendo. ¿En qué cripto eso decías? A ver. Ya, Simón, pero venimos a hablar de finanzas, no escuchar a un capullo y defender a otro capullo. Pues sí, Arnaldo, no des la chapa con el tema de Borja, si no te tendremos que banear al final, tío. Que ya ves que lo está aclamando la comunidad y nosotros estamos en contra, entonces no lo defiendas más, tío, porque si no te van a banear. Vale, ahora que ya lo sabes. ¡Hola! Está pegado una buena subida hoy, ¿eh? A ver, vamos a ver si tiene arbitraje. KuCoin y CoinEx. Hombre, mira, aquí dio un 4% y un 2% para el otro lado. Hoy ha tenido arbitrajes muy buenos. Aquí un 4%, aquí un 3%, aquí un 6%, aquí un 1,5%, aquí llega a un 1 varios días. Está muy bien, ¿eh? Alpin está muy bien, muy bien. Esto me gusta mucho. Y el gráfico que tiene también me gusta mucho. Es de un... No, no me pliego a la masa, Arnaldo. Nosotros también estamos en contra, ¿vale? Sí, ya decía que Bitcoin iba a bajar a menos de 3.000. Es que aún no hemos acabado, aún no hemos acabado de ver a USD. Sí, hay cosas debatibles y cosas que están mal y ya, correcto. Otra cosa es que a ti, como youtuber, o sea, como consumidor de YouTube, te pueda gustar, pero no es defendible desde bajo ninguna óptica. Lo que hace está muy mal, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, chicos. Vamos a ver, Alpine Fan Token, me da miedo comprar, pero es que la veo muy, muy interesante. Yo creo que nos puede dar una sorpresa muy positiva. Después de esta vela que se ha marcado hoy. Vamos a ponerle el stop aquí abajo en 2,13. Es un 30 de stop. O sea, le damos margen para que pueda corregir. Vamos a ver. Compramos. Alpine Fan. Presenta un gráfico a punto de romper al alza. Como pensamos en BTC y Ethereum. Y da muy buen arbitraje. Vamos a poner la página del arbitraje. Y el gráfico. Vale, y entonces ahora nos la vamos a poner aquí. Precio de compra. A ver a cómo está ahora. 3,1145. 3,1145. Y el stop loss hemos dicho que lo íbamos a poner en 2,10. Más o menos. Sí, aquí. En 2,12. Stop loss 2,10. Vale. Precio de compra 3,1145.
Dice, Bitcoin va a bajar en los próximos meses. Comprar ahora es tirar la pasta cuando puedes comprar más abajo. Opinión personal. Muy bien, Miguel. Yo no te lo discuto. Mira, te explico. ¿Cómo tenemos nuestra cartera ahora? ¿Vale? Nosotros, en el grupo de Telegram, tenemos el 5% en Alpine, que acabamos de cerrarla, ahí de comprarla, ¿vale? Hemos vendido tres monedas hoy, ganando un 30, un 26 y un 16, que entramos hace un mes y medio, ¿vale? Más o menos. Y las hemos vendido y estamos cambiando por otras. Pero en total tenemos aquí un 10%, ¿vale? Y aquí tenemos, ahora que hemos quitado, o sea, hemos añadido esta, perdón, tenemos un 15%. O sea que en total estamos 25% en criptos y 75% en USDT, ¿vale? Entonces, nosotros ya pensamos que el mercado es bajista a largo plazo. Por eso estamos así. Hemos estado un mes y pico sin ninguna cripto. Hemos estado haciendo shorts, ¿vale? Pero desde hace un mes y pico que vemos un mercado hacia arriba, hemos ido pillando pequeñas oportunidades a las que además le hemos ido sacando pasta con el arbitraje. Pero seguimos muy, muy precavidos, ¿vale? Seguimos muy conservadores, ¿vale? Teniendo la gran mayoría de la cartera en liquidez. Pero que haya oportunidades no es incompatible con que sea mejor estar fuera y sea mejor comprar más abajo. Nosotros queremos comprar un 15% de Bitcoin y un 15% de Ethereum y hemos comprado un 5 y un 5 y compraremos más si baja a 12.000. Mira, yo soy comunista y de la Agenda 2030. Será el progreso común para todos. Tienen que acabar además de coche privado y viajecitos por el mundo. Si quieres te baneo, Arnaldo, y que te desbanee él, ¿te parece? No, tío. Que luego es un coñazo lo de desbanear. Supertren, si no está ahora, no lo va a poder desbanear, además. Venga, Arnaldo, no te pases más ya. Tenemos a otro comunista ahí, tampoco lo vamos a banear. Para que no se diga. Vamos a ver nuestras monedas del alma, chicos, que hemos vendido tres monedas y ahí está bien reducir un poco porque están en resistencia las criptos, pero reemplazar alguna más podría estar curioso. Mirad, Ave, qué buen comportamiento ha tenido. Qué pena que no hemos entrado. ¿Veis? Por aquí en julio entramos en algunas criptos y hemos pillado este movimiento al alza. Está bien. Vamos a ver, OGN. Antes nos preguntaban por Celsius. Celsius es una acción, ¿verdad? OGN, bueno, no está mal. Ava. Arnaldo, te van a banear al final, ¿eh? Yo no lo voy a poder evitar. Yo me tengo que ir en 10 minutos. Esta no da gráfico. Acro, arbitraje intermedio. Vamos a ver. ¡Ey! Se ha colgado esto. Todos libres. Venga, cabrones, que me habéis colgado el meta mierdas este. O el medo yo. Venga, vamos a ver el de Celsius. Celsius. Uy. Wow, tío. Pues la verdad es que tiene buena pinta. Está ahí a punto de romper máximos históricos. Y eso sería una señal importante de compra. Cuando una acción rompe máximos históricos, entra. Lo veo como el Bitcoin a punto de romper hacia arriba. Debe tener correlación con el Bitcoin. No te vayas, Simón, directo extensible, eso después. ¿Vais a hacer un zoom próximamente para explicar lo de Macedonia? Sí, mañana por la noche vamos a hacer un zoom. Mira, voy a ponerlo ya aquí. Antes Portugal, ahora Macedonia. Muy buenas, chicos. Mañana a las 21, a las 20:30, a las 20:30 haremos un zoom explicativo. Y ponemos fijar mensaje, pin. Venga.
Tenemos unos cuantos nuevos que os habéis unido ayer, chicos. Hoy se ha unido Daniel. Muy bien, Daniel. A ver si alguien más se quiere unir. Podéis invertir desde 5.000 euros y la mitad del pago puede ser en cripto, chicos, ¿vale? Ahí, aquí no. Vamos a ver. Os lo paso. Dice, pensaba que Simón apoyaba la agenda 2030. No, aquí somos capitalistas, tío. El tema comunista no nos va. Bien, bien, esa gente que me da likes y cosas. Celsius quebró, quebraron el 87% de tokens porque están en juicio. Pero, ¿dónde están los tokens? ¿Cómo puedo ver el token? ¿Cómo se llama el token de Celsius? Celsius. ¡Oh! Mira, tío, cómo ha subido. Esto es increíble. Ahora sería un momentazo para abrir unos shorts ahí. Yo creo. Simón, lo de las tiendas de CBD. Han preguntado por si queréis decir algo al respecto. CBD. CBD. ¿Se sabe algo nuevo? Sí, pero preguntaron hace tiempo. Hay que hacer reunión también, tío. Vale, ya les diré algo. Vamos a ver, chicos, pues nada, todo va bien, ahí vamos a acabar de revisar nuestras monedas. La de velas me ha dejado ahí, que me ha dejado un poco enamorado, pero velas, había algo malo en velas, tío, había, no sé si la recomendaba el poncero este, el Manitawani. Shorts no, Ignacio Olmedo dice, no, hay que comprar. ¿Qué pasa con esta moneda? Que si sube el Bitcoin, sube el token, ¿no? Va a correr la ciudad. Están apalancados en Bitcoin o algo así. O cómo es el asunto. Celsius. Es que para comprar, si me lo hubieses dicho hace 4 días o 5, te hubiera dicho de puta madre. Mira, por aquí, ¿ves? Cuando rompí aquí, ahí daba una señal de compra brutal. ¿Vale? Porque rompía los máximos históricos. Es lo que os he dicho. Cuando una acción rompe máximos, puede que no, ¿eh? Pero la mayoría de las veces tiene una subida importante. Y mira, ha subido un 100% ya. Es que es mucho, tío. Es más de un 100% que lleva en su vida. Bueno, chicos, os paso cómo registraros al grupo de criptos, ¿vale? Que además tenéis el arbitraje que os ofrece la plataforma. ¿Vale? Os paso el enlace al grupo de criptos. Son 200 euros de pago, ¿vale, chicos? En criptos. O podéis pedirme una billetera de la cripto que vosotros queráis. Ahí se paga con BNB, ¿vale? BNB. Pero os paso el mail por si preferís otra cripto, ¿vale? Velas, olvídate, es un ponzi de locos, ¿ves? Eso tenía yo en mente, o eso tenía yo entendido. Venga, una rondita de likes, chicos, que somos 60. ¿Estos llaman a Delox estafador? Sí, Moneymaker, nosotros somos. Mira, tienes un montón de vídeos. Tú busca en YouTube, pon SS Conexión Delox. Y aquí tienes nuestros principales vídeos. Vídeo desmontando a Ohana Digital y Diario Cripto y sus estafas. Delox y Ohana Valcalo. Ohana Valhalla. Diario Cripto, Delox y Ohana Digital a la cárcel confidencial, los FUNA. Miguelox cambia su marca y nombre por Delox. Rebranding tras salir en la prensa como estafador. Delox, Diario Cripto y Ohana, estafadores. Documental, irá Delox a la cárcel. Así es Delox, el humilde. Este Delox delira. O sea, mira si tenemos vídeos sobre Delox, ¿vale? Tenemos unos cuantos. Te paso la búsqueda, ¿vale? Así para que lo tengas fácil. ¿Por qué razón lo llamáis estafador? Porque no tiene ninguna experiencia en inversiones y su primera experiencia, que nosotros la vivimos en directo con él, ¿vale? Si vas a una web que se llama archive.org, que sirve para buscar webs antiguas, ¿vale? Va haciendo copias de internet de todas las webs que hay, y tú pones aquí miguelox.com y lo buscas, ¿vale? Te van a salir fotos del pasado, mira, del 2020, ¿ves? Es cuando él empezó con las inversiones. Aquí tenemos su primera captura. ¿Ves? Experto en ingresos pasivos.
Nuestros servicios, inversiones, recursos, cursos gratis, comunidad, pero ya dejaba caer lo de inversiones, ¿vale? Esta es la primera captura. Vamos a ver la siguiente. Él sabía que patrocinaba a Poncis. Lo supiera o no, todo lo que patrocinaba eran Poncis. O sea, una cosa es que tú caigas en un Ponzi y otra cosa es que el 100% de lo que vendes sean Poncis. Entonces, es que tan mala suerte no tiene nadie como para que todo sean Poncis. Él vendía lo que le pagaba mucho con los sistemas de referidos. Vamos. Los vídeos ya no están, ¿ves? Borrados. Colaboradores de Eagle Group. Eagle Group es un conocido grupo de gente que vende Poncis, por eso todo lo que él vendía eran Poncis, ¿vale? Porque estaba con los de Eagle Group, que lo fueron metiendo, que son gente que estaba detrás de Qualian y detrás de muchas otras estafas piramidales. Miguel Ox, experto en ingresos pasivos. Aquí fue cuando tuvo a su socio, al que luego echó. Mira, nuestras inversiones, aquí lo tienes. Nimbus, que ha sido una estafa. Mint Capital, que ha sido una estafa. Yielding, que ha sido una estafa. Y Crypto Mining Group, que ha sido una estafa. ¿Vale? Estas son las inversiones que él vendía. ¿Quieres que te gestione una entrevista con Borja Escalona? No, que va, para nada, tío. ¿Vale? Esto es lo que él vendía. Entonces, ya os digo, es un puto estafador, tío. Y ahora ha intentado desvincularse de todo esto, ¿vale? Pero sigue vendiendo todo cosas con links de referidos de dudosa calidad. Me refería a Waze, velas no, Waze. Ah, Waze es una estafa, ya, vale. Velas no, vale. Pues velas tiene buena pinta para el arbitraje. Pero bueno, me lo reservo para mi gente VIP, chicos, que también tengo que tener señales privadas, no darlas todas en público. Esta tiene buen arbitraje. Lo que pasa es que, como os digo, está en una tendencia bajista, pero bueno. Moneymaker, tu vídeo de Chainmind tampoco tiene buena pinta. Un 220 al mes. Hostia, Moneymaker, pues ya nos lo has dicho todo, tío. Bueno, chicos, grupo de Macedonia, ya sabéis, para la inversión, os paso el link, chicos. Importante. Mañana a las 9 haremos un Zoom. Dice, lo sé, ya dije que todo eso eran estafas. Ya, pues entonces no las vendas, tío. Os paso el Telegram, ¿vale? Ya sabéis, ayer hicimos unos cálculos de cuánto podía ser la rentabilidad. Mira, ingresos potenciales. Con una inversión de 10.000 euros podrías recuperar o 14.000 o 22.000 o 30.000 en el primer cultivo, que son tres cultivos al año, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que anualmente podrías recuperar entre 43.000, 68.000 y 92.000. Esto te da un beneficio de esto menos 10.000, que es la inversión. ¿Vale? O sea que nos movemos de un beneficio de 33.000 euros a un beneficio de 82.000 euros sobre una inversión de 10.000, ¿vale? Este es el beneficio neto que os puede quedar dentro de un año. Esto en diciembre, esto en abril y esto en agosto del año que viene, ¿vale? Que además irá con pagos trimestrales, ¿vale? Aunque el contrato es anual. ¿Qué proyectos tienes? Membrise, pues tenemos el proyecto este de un cultivo de THC en Macedonia, ¿vale? Que es un cultivo legal. Mira, tengo algún vídeo que os puedo enseñar. Los tengo en oculto porque no me gusta que queden estos temas en YouTube y que YouTube nos posicione mal, ¿sabes? Por venderlo del THC. Entonces lo vamos eliminando o dejando en oculto para que los miembros lo puedan ver. Mira, directo desde Macedonia, aquí. El tema es el wifi, que si nos alejamos, si se ve mal.
Que nos vamos a vivir un mes, nos vamos el miércoles a Macedonia a estar un mes seguido allí. En 2014 me parece, o por ahí, o en 2016, un exchange quebró. Bueno, estas son las instalaciones, chicos, que sirven para la calefacción, para dar de comer a las plantas, para el sistema de riego del agua, ¿vale? Mira, esto. Son muchísimos millones. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que ahora mucha gente que había denunciado, porque si no denuncias no te van a llamar del juzgado para decirte, oiga, ¿no denuncias dinero? No, si no denuncias no te dan nada. Mira, esto es la calefacción. Eso de ahí que se ha visto tan grande, esto es la caldera de calefacción. Mira, esto de aquí. ¡Ah! Esto de aquí es el sistema de calefacción, que tiene todos unos raíles que van por el suelo. Entonces hay varias salas. Esta está sin. ¿Veis? Estos son los raíles de calefacción. Esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ahora, claro, toda la gente que le están devolviendo ese dinero, porque todo el dinero y sus bitcoins. Así que es obviamente un entorno y un texto controlado. Esto es vital. Esto es la parte sanitaria. Bueno, chicos, pues ya veis. Aquí tenemos donde van las plantas. Mira, sí, bueno, no eso que se ve en el suelo, esos palos son la calefacción. Estos palos, ¿veis? Estos palos blancos que se ven aquí de dos en dos, que va y vuelve, es toda la calefacción que va por debajo de las plantas. Y esto es la parte farmacéutica, porque las plantas no se pueden tocar si no es un empleado de esta empresa que tiene licencia farmacéutica, que lo tiene que meter dentro de eso, que está esterilizado, ¿vale? Entonces, Moneymaker, eres un cara dura con link al Ponzi. Sí, banéalo, banéalo. Está tímido ahora. Directo desde Macedonia. Entonces, pues no puede ir la persona salir con la cosa y salir por la puerta. Pues no, la cosa tiene que estar siempre en un entorno y un texto controlado. Así que tiene que estar pasando no por los sitios donde pisamos y donde estamos, sino por sitios. Dice, les dejé mi WhatsApp en una donación, Simón. Nos dejaste. Y además las palabras estas de. Pues estamos en Macedonia, mira, chicos. Mira, se me parece mucho, Simón. Ponte para allí. Mirad esto un poco, ¿vale? Enséñame a mí, Simón. Mirad, sí, lo que sí. Mirad esto un poco, lo grande que es. Yo mido 1,80 m casi, 1,78 m. Ah, la foto de la factura, vale, para enviarla por ahí. Vale, Ramos, vale, gracias. Mándanosla al mail a silviaysimon@hotmail.com. Lo importante es que, mira, enseña para allá. ¿Sí? Es que muchos cubículos os van a estar todos. ¿Veis? Mira, esta zona tiene aquí un trozo que está con madera preparado. Pues la sala de al lado es toda así. Mira, eso se llaman bancales. ¿Veis la sala de al lado? La sala de al lado está. ¿Veis? La otra habitación está toda llena de bancos de arena. Que eso ya está preparado. Hay una parte que la vamos a poner en bancos y otra parte en macetas. Tío, no, no. Ves a la otra si quieres. Aquí es donde están los bancales estos, que ahí es donde va la tierra. Ahí. Claro, o sea. Y mirad, sí, ¿veis? Ahí se ve a la Silvia. Ahí. Y enseña la otra sala al final, la otra. Ahí hay otra sala igual de grande. Es que si voy para allí se va a cortar el wifi y estamos emitiendo en directo. Ahí, ¿veis? Mira si lleva rato corriendo, me parece que no, pero es grande de pelota. Que está con el zoom, ahora quito el zoom y la Silvia ni se ve, chicos, de lo lejos que está. ¡Silvia! Mira. Ya veréis, ¿eh? Ahora cuando quite el zoom. Mirad, ¿veis? Ahí tenemos cacho full. Hasta ahí. Hostia, está lejísimo, Silvia. Mira, chiquito el zoom. Mira. Ahora no sé quitarlo. Ahora ni se ve, tío, la Silvia. Mira qué lejos está, ni se la ve. No se ve, no se distingue, es un punto ahí. ¿Vale? Para que veáis lo grandes que son las instalaciones, chicos. Si quito el zoom, no se te ve ni siquiera.
Estos son más de 100 metros, al igual hay 200 metros. O más, o 300. Esto es un cultivo de marihuana legal, chicos. Ahora no hay plantas porque estamos poniendo las semillas a germinar. Vale, chicos, pues eso, lo dicho, tío. Que tenemos el grupo de Macedonia, que mañana haremos un Zoom para explicar un poco todo, ¿vale? Os paso el link con el grupo para si os queréis unir. Se puede invertir a partir, pinta bien, yo asesoré para habilitar una fábrica de productos farmacéuticos en Argentina, pero se ve que no está en funcionamiento aún. Muy bien, Ignacio, tío, pues nos interesan contactos en farmacéuticas porque tenemos que vender el producto, tío, y nos interesa un montón. Si nos puedes pasar algún contacto de farma. Os paso el link del Telegram, chicos. ¿Vale? Y ya os digo que la rentabilidad puede ser muy alta si todo funciona bien. Siempre puede haber una plaga, puede haber una desgracia, como esto que ha pasado en un concierto, que se ha muerto un chico. Toma. Nos vamos ya, ¿eh? Era un festival de música. En el festival este siempre puede haber un destrozo, pero en principio la rentabilidad esperada es muy alta. Nosotros hemos invertido mucha pasta y lo hacemos con la expectativa de sacar mucha pasta. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nada, os voy a dejar. Bendiciones a todos.